More than a year from this picture, and Paquito Navarro is gonna be again in a final, but this time along Federico Chingoto against Arturo Cuello and Agustín Tapia. 2,000 feet points and 47,300 euros are the price for each player of the couple winner. More than 8,500 people are gonna be here at the Campo Centrale here in the Foro Italico in Rome to see the final. And remember that you can win one Vela Pro, one Vela LT and 24 cans of Wilson balls if you are subscribed, like this video and comment on it. One hour for the final to start in a match that we have seen two times this year in Brussels, 6-2, 6-3 for Cuello and Tapia, and in Marbella, 6-4, 6-2 for Cuello and Tapia as well. Here in the Premier Padel Italy Major, Paquito and Chingoto has only lost 12 games and none sets. But at the same time, Cuello and Tapia have not lost a single set here at the Premier Padel Italy Major, but they lost 21 games. Two more key points of the final. The first one is that Paquito is a rock star here in Rome. Remember that the last year, the Paquito on Fire song was born here. And secondly, even though the temperatures now are insane, later we will see a slower court that can benefit Paquito and Chingoto. Accogliamo con un grande applauso Arturo Cuello e Agustín Tapia. Signore e signori, accogliamo con un grande applauso Federico Chingoto e Paquito Navarro. Algo que caracteriza a Agustín sobre todo es en esos momentos que quizás nosotros pues bajamos un poco el rendimiento, él lo sube. Creo que es una persona que quizás en los momentos planos del partido pues vemos un Agustín bueno y cuando llega el momento importante quizás vemos un Agustín excepcional. Creo que esa es la diferencia entre un buen jugador y un número uno y por eso Agustín es quien es. El 5-5 y después sí que entramos diferente a la pista. Hoy Artur estuvo muy bien porque aguantó el partido de una manera increíble. Es algo que con él es muy fácil porque saca puntos
de donde no los hay. La verdad que es una bestia, lo digo siempre, un animal. Ganemos o perdamos, la verdad que es un placer luchar al lado de Arturo. Tener unos padres que dedican su vida para que la tuya sea súper bonita es algo increíble. No todos los niños gozan de esa suerte de tener dos padres que literalmente hipotecan su vida y la plantean para que tú y tu hermano disfrutéis y para que logréis vuestros objetivos. Al final, gran parte del éxito de hoy es fruto del trabajo que han hecho ellos, de los esfuerzos que han hecho cada día y de lo que hemos luchado. Yo creo que si me pongo tranquilamente a pensar, me pongo a llorar. Pocos años, se pasó todo muy rápido, que si no fuera por nuestros padres, nosotros no sé dónde estaríamos. Toda la gente que me ayudó a hoy llegar hasta aquí, mirar para arriba y ver a toda la gente y la grada que no se determina más, y también ver cómo está creciendo el pádel, la verdad que es increíble y esperemos que siga mucho más. Bueno, Arturo, Agustín tienen nueva vajilla en su casa. Aquí vais a poder hacer un asado, algo típico de Valladolid, no me digas el qué. Enhorabuena. Estás invitado a comer lo que cocinemos, ¿eh? Emperadores en Roma. Gracias, Pablito. Mucha suerte en la temporada, chicos. Gracias por toda la semana. Gracias. Un abrazo para todos. Seguir a Pablito. ¿Cuál fue la misma?